van hacia la piscifactoría. Allí meterán a Oliver en un helicóptero. Debo subir a un buen sitio para apuntar antes del intercambio. ¿Dónde está Oliver? Esperaré hasta verle. Ahí está. No puedo dejar que lo metan en el helicóptero. ¡Corre, Oli! ¡Vamos! barco. ¡Oliver! ¡Aquí! Gracias por salvarme. Vaya tatuajes, tío. ¡Salgamos de aquí! ¡Un barco! ¡Lleva derecho el barco! ¡Lo intento! ¡Rápido! ¡Nos perdemos! ¡Camioneta en el puente! ¡Sí! ¡Un barco! A ver, que me haga un barco. ¡Camionetas por la carretera! ¿Dónde? ¡Por todas partes, dispara! Conseguimos. Me salvaste. Le apretaban las tuercas a mi padre. Estaba a punto de darles mucha pasta. Oli, aunque hubiera pagado, pensaban venderte como esclavo de todas formas. ¡Oh, mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío. Es demasiado para mí. Te conozco, Oli. Eres más fuerte de lo que crees. Ven conmigo, tengo un lugar seguro para refugiarte. Lisa, Daisy. He encontrado a Oliver. ¡Eh, Oli! ¡Chicas! Ah, ¡por fin he vuelto! ¡Qué alegría que estés bien! Oh, estoy colocadísimo y esto es alucinante. ¿Qué clase de lugar es este? ¡Wow! Esto pega un buen subidón. ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? Yo quiero. Ya os veré en un ratito. Este sitio es el cielo. Jason, ¿podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte. También tengo algo que enseñarte, venga. Oye, hago una cruz para Grant. Gracias. Yo no he tenido tiempo. Tenemos que hablar. Lo haremos, pero no ahora. Debo encontrar a Riley si le pasara algo. Menos. ¿Sabes? Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros. No digo que no los rescates. Es que me preocupa cómo te afecta. Lisa, no te preocupes. He tomado el control de mi vida por primera vez. Tienes razón. Eso es bueno. Hemos estado trabajando mucho en eso y en el estudio te espera un trabajo. Yo ayudé a Steve. Mira, ahora no me apetece hablar de tu ex. Esta es mi senda. Tengo que encontrarla yo solo. Vale. Vale. Entiendo. Estás agobiado. Ya hablaremos. Te quiero. Ahora vete. O intentaré detenerte otra vez. Ve a buscar a los demás. Resultó que solo era una vaca que había pisado una puta mina. Entonces, ¿dónde estaba Colt? Eso es lo mejor. Resulta que desertó por un polvo. La chica le puso tantas ganas que el tío se desmayó. ¡Imposible! Tío, te hace pensar. Oh, sí, en lo colocado que estas historias son las divertidas. Las de verdad no las creerías, Oliver. Ahora vuelvo. ¿Vas a por una cerveza? Trae otra para mí. Tío, no te voy a invitar. Trae. Nena, dale algo para ganar. ¿No ¿Una tienes... cerveza? Bueno, ya le doy dinero. Sí, sí. Vale, vale. ¿Quién quiere dinero? Tengo un montón. Allá va. ¿Alguien quiere más pasta? No, gracias, guapo. A la mierda la cerveza. ¿Qué se bebe en Bangkok? El Mai Tai. Olvídalo. Mejor unos chupitos de Sambuca. 5, 6, 7. ¿Problemas con tu novia? No, ¿te lo ha dicho? Tenlo claro, Jason. Lisa vale mucho. ¡Los chupitos! ¡Eso de ahí! Justo eso era lo que yo necesitaba. Venga esos chupitos, ¿eh, nena? Vale, esperad. Cuidado, cuidado, cuidado. Bebe. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ah, mierda! Por la licencia de piloto de mi hermano Riley. ¿Dónde coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía. ¡Sí! Oye, gracias por la protección. Este lugar es una fábrica de chocolate. Ahora, si me disculpas, Espera, María. Nos vemos. Vaya, qué buena pinta. Sí, solo hay que mimarlo un poco más, pero ya casi está. Gracias por tomar las riendas. Tú también lo estás haciendo ahí fuera. Una pregunta rara. Hace poco quedaste primera en aquel campeonato de natación, ¿verdad? Sí, en los 400 metros. ¿Qué sentiste al ganar? No luego, en el podio. Digo, en el agua, al tocar la pared de la piscina. Era como estar presente del todo. Como si yo fuera el mundo. Mira, nunca creí que pudiera matar a nadie. La primera vez me dio náuseas. Y eso es bueno, ¿no? Pero ahora me siento como si ganara. ¿Estás bien? Sí. Vale. Willis, ¿eres tú? Jason, he localizado a tu amigo Keith Ramsey. Le ha comprado un matón que trabaja para Hoyt. Suele estar en el bar de las chabolas. ¿Y cómo se llama? Buck. Así que se llama Buck. Y le gusta Foy. Me pregunto si el ligre ha cortado sus cuerdas. Tiene garras, así que podría. Me pregunto si el ligre ha cortado sus cuerdas. Tiene garras, así que podría. Estoy aquí. Gracias por hablar conmigo. Respeto mucho lo que haces. La gente debe saber que podemos vencer a los piratas, que sangran como nosotros, mueren como nosotros. Por eso te necesito. ¿Qué debo hacer? Saca fotos a piratas muertos fuera de la aldea. ¿Por qué? Para que los aldeanos vean que no tienen nada que temer. Esto es muy siniestro. Déjate ver, venga, seas quien seas. Sigue escondiéndote. Ya te encontraré. Van dos. Y ya está. He hecho las fotos. Bien, bien. Esto les ayudará a verlo. Sí. Qué hermoso trabajo. Sí, Jason. No puedo dejar de mirarlas. Venga. Tan buenas, tan bellas. Tengo que analizar estas fotos antes de publicarlas. Discúlpame. Algo me dice que va a tardar bastante en publicarlas. Dando un buen repaso, ¿eh? Hola, ¿te apetece compañía? ¿Te gusta lo que tengo? No muerdo, a menos que me lo pidas.